sabes que estoy en Perú y estamos todavía de día, andando, paseando, pero incorporando, reinscribiendo. Ya tengo uno en Barcelona. Se corta la línea. Que acabo de ayer incorporar. Es un vendedor de cruceros que ya está con nosotros. José Luis debe estar ahí también escuchándonos. Y tenemos otros proyectos de Italia y varios que ya estamos ya programándolo. Y bueno, pues hay que hacerlo a nivel mundial, ¿no? Y sigo en Perú también registrando. Bueno, todo el que se me acerca se quiere registrar. Así que estamos muy bien por ese lado. Porque creo que les estoy transmitiendo muy bien el negocio. No sé qué me está pasando, pero ahí vamos. Ahí vamos. Felicitaciones, Galina. Sí. Muy bien. Después, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, Jesús. Encantada de tenerte. Mi nombre es Mónica León y bueno, estoy 1 año 7 meses en Atomy y actualmente vivo en Gijón, Asturias, pero soy ecuatoriana. Jenny, luego Silvia. Hola, buenas noches. Yo soy Jenny. Bienvenido, Jesús, y gracias por estar aquí. Yo soy eso de Gijón y llevo el día 26 de este mes. Hago 2 añitos ya en Atomy, contentísima. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Silvia. Llevo 7 meses en Atomy. Y bueno, principalmente dar las gracias a las personas que han hecho posible que Jesús esté esta noche aquí, porque seguro que aprendemos algo valioso. Elvira y luego José Carlos. Hola, mi nombre es Elvira, me conecto desde Barcelona. Llevo 1 año largo desde abril, voy a cumplir 2 años en Atomy. Y pues nada, buenas noches a todos y agradecida a Rina y a Silvestre porque siempre nos están poniendo líderes para ayudarnos y vamos a ver qué vamos a aprender esta noche. Estoy muy animada, gracias. Hola, buenas noches, soy José Carlos, me conecto desde León. Llevo 1 año y 2 días en Atomy. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Vicky y luego José Ramón. Buenas noches, soy Vicky. Me conecto desde Madrid y llevo en Atomy desde febrero de 2021. Orgullosa de estar aquí y enhorabuena y muchas gracias, Jesús, por acompañarnos esta noche. Hola, soy José Ramón y bueno, llevo en Atomy prácticamente 1 año y medio y estoy redescubriendo el multinivel gracias al amigo Ángel Carmelo y tengo la suerte de tener y estar en un equipo fantástico, maravilloso, con lo cual aprovecho para darle las gracias públicamente tanto a Rina como Silvestre como a Ángel, que no solo lideran, sino que ayudan, colaboran, apoyan y hasta nos miman. Un saludo, Jesús, muy especial y nada. Muchas gracias, Manuel y Umbelina. Hola, muy buenas noches desde Úbeda, desde Andalucía. Estoy encantado una vez más, una semana más, de estar con todos vosotros y sobre todo hoy con Jesús para que nos pueda aportar todo su conocimiento y sobre todo ese granito de arena que siempre nos viene muy bien a todos. Llevo casi 2 años ya en Atomy, 1 en activo, no todos los 2 años, como es una costumbre en muchísimos otros compañeros, como a mí me ha pasado, pero muy contento de haber tomado acción y de estar con todos vosotros. Umbelina y luego Elena Sandú. Buenas noches a todos, pues hoy cumplo 2 añitos en Atomy. Gracias a mis queridos amigos Rina y Silvestre. Así que siempre muy agradecida como siempre. Y bueno, pues yo estoy en Gijón, soy de Ecuador también, y darles las gracias a Silvestre y a Rina por traernos
a un señor tan de mucha trayectoria y con mucho amor y cariño, que nos va a dar una formación excelente. Bienvenido, Jesús, es un honor tenerle aquí. Gracias. Elena, puedes abrir, y luego Carlos Delgado. Hola, buenas noches, yo soy Elena, soy de Rumanía, aunque vivo en España, en Gijón, y estoy en Atomy desde el febrero de 2021. Pues lo que más me gusta de Atomy es la aportación de los productos, que están muy buenas, de mucha calidad y aportan la salud, aunque ahora tenemos menos, pero estamos confiados que este año vamos a tener más y vamos a hacer un negocio hermoso con los compañeros que tenemos aquí en Asturias y con la aportación de gente como Jesús. Gracias. Gracias. Carlos. Hola, hola, buena tarde para todos. Espero hayan tenido un excelente día los que ya están por terminarlo. Jesús, oídos abiertos, mente abierta para captar cada enseñanza, cada palabra, cada tips que nos puedas ofrecer. Muy agradecido a este espectacular grupo. Ya estoy acercándome a los 2 añitos. Con la compañía activo casi desde el primer día, de una u otra forma, lento pero con paso firme. Un abrazo a todos mis líderes. ¿Desde dónde, Carlos? Desde la tierra donde nacen muchos y se crían pocos. Ah, mentira, desde Colombia. Desde Colombia, Altamira Valle, Colombia. Un abrazo gigante y qué chévere volver esta semana a poder hacer el freno un poquito en mi labor y estar en el grupo. Genial, Carlos. Pues bueno, pues hasta aquí el resto. Bueno, no tiene la cámara, no sabemos si pueden o no, pero para no comer más tiempo, ya Jesús se puede dar una idea de la clase de gente que estamos. Y realmente lo primero, pedirte disculpas por los fallos técnicos de la sala, de que hemos estado un poquito así, y realmente lo sentimos. Sé también que has invitado a alguna persona que está aquí, que también pues la puedes presentar tú si quieres, si pueden, y estamos emocionados de poder escucharte y que compartas con todos tu historia y bueno, también tus pensamientos de futuro y bueno, estamos emocionados de que estés aquí con nosotros, Jesús. Pues dejamos la sala en tus manos y te escuchamos. ¿Te podemos grabar? Sí, claro. Porque había compañeros que estaban interesados en escucharte, pero al final no han podido venir y dije, oye, a ver si le podemos grabar y lo escuchamos. Entonces digo, con su permiso. Sí. Sí, por supuesto. Si lo desean hacer, yo no tengo ningún problema. Por supuesto. Bueno. Ustedes me dicen cuándo está grabando para que no se pierda ahí. Vale. Recording in progress. Bueno, pues buenas noches a todos. Damos la bienvenida a Jesús Valle, que nos acompaña en esta noche desde México, diamante Autocell Master de la compañía Atomy. Y emocionados de poder tenerle en nuestra sala y escucharle y aprender un poquito de su historia y de su éxito. Gracias, Jesús. La sala es suya. Muchísimas gracias, Silvestre. Muchísimas gracias a todos. Primero por invitarme, porque hay que ser osado para invitarme. Se nota que no me conocen. Yo hablo mucho. Antes no hablaba nada. Era una persona muy introvertida. Pero me di cuenta que eso no me traía nada positivo y pues cuando me arranqué ya hablo lo que no hablé todos los años atrás, los estoy hablando ahorita todo de golpe. Por eso digo que hay que ser osado para invitarme a mí a una reunión, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? De corazón muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente me hace mucha ilusión.
descubrí y no de casualidad, o sea, las casualidades no existen, ni la suerte, eso es algo que uno se va creando. Y eso, en el caso de Rini y de Silvestre, esa suerte se la crearon ellos a base de mucho trabajo, y por eso fue que los descubrí. Yo entré, que quería saber cómo estaba la situación en España, y me pongo a buscar Atomy en España, y por todos los blogs que buscaba yo encontraba a Silvestre. Miraba por un lado y ahí aparecía algo de Silvestre, y miraba por otro lado y aparecía Silvestre no sé qué con su centro de educación, y miraba por otro sitio y yo veía a Silvestre en todos los lados. Digo, pues este Silvestre es el bueno, es el que me puede a mí informar de cómo está la situación allá en España. Así que mi reconocimiento por ese gran trabajo. Yo soy asturiano, nacido en Oviedo, aunque la última temporada, los últimos años, estaba viviendo en Villaviciosa, porque me gusta muchísimo la playa de Rodiles. Entonces estaba viviendo en Villaviciosa. Y fíjense que yo me vine a México para 3 meses. Yo estaba desarrollando otro negocio con otra empresa, en el cual ya teníamos un rango también un poco cómodo. Y pues decidimos, bueno, decidí venirme a México pues para trabajar, hacerme una gira por todo México por 3 meses para trabajar con el equipo. Cuando yo llegué aquí, realmente me di cuenta lo que yo ya había estado en otras ocasiones en Latinoamérica, pero no por cuestiones de trabajo, no por cuestiones de multinivel, más bien de disfrute. Y cuando yo llego aquí por trabajo y me pongo a trabajar, me doy cuenta realmente de la mentalidad del latino, que respetando mucho a mis paisanos, no tiene nada que ver. Yo me daba cuenta de que esto era una montaña de diamantes. Aquí, y ustedes no se dan cuenta, y más, yo he visto que hay personas aquí de Colombia. Yo tengo una organización en Colombia que no me la merezco. Increíble y súper grande. Tengo organización en Perú que tampoco me la merezco, con un liderazgo increíble. Cuando hago el Perú lo vamos a romper. Y ustedes que están allá, creo que todavía lo tienen mucho más sencillo que lo tiene toda la gente que está residiendo en Colombia y toda la gente que está residiendo en Perú. En este caso, que veo que aparte Rumanía y otros países más, pero me refiero a esto porque son mayoría, digamos, de latinos en la sala hoy. ¿Por qué digo que ustedes como peruanos y colombianos tienen mucha más posibilidad? Porque cuando ustedes, yo me he dado cuenta de algo, cuando yo hablo desde México con España, con algún español al que yo le quiero ofrecer el negocio, siempre hay una barrera, siempre hay algo que impide, ¿no? El que pase un poco fluida esa información, que se genere esa confianza. Sin embargo, cuando yo estaba en España y hablaba con México, hablaba con Colombia, hablaba con un país latino, solo por el hecho de estar en España daba mucha credibilidad, pero muchísima credibilidad, y eso hacía que muchísimas personas se registrasen. Entonces, ustedes que son colombianos, que son peruanos, que son latinos, que residen en estos momentos en España, tienen esa credibilidad entre ellos. Ustedes tienen una gran ventaja en comparación con las personas ahora, es que no me permití abrir el micrófono. Gracias. Decía que tienen una gran ventaja, aparte de que al estar viviendo en España eso genera como orgullo ante sus paisanos en su país. También ustedes ya están pudiendo recibir comisiones.
ustedes pueden adquirir el producto. Los peruanos lo tienen muy complicado. Los colombianos sí, porque ya está aperturado, pero los peruanos realmente lo tienen, en Perú lo tienen muy difícil adquirir los productos, muy difícil. La frontera, digamos, la aduana es muy restrictiva en Perú. Y ustedes tienen esta ventaja, ¿no? Ustedes ya pueden adquirir producto, ustedes ya saben la calidad del producto, pero es que además ustedes ya pueden empezar, ya están creando organizaciones y eso les hace ganar dinero. Ahorita en Perú crean organizaciones, pero no ganan un solo sol. No ganan nada. Porque hasta que no aperture Atomy en Perú, los peruanos no podrán empezar a cobrar comisiones. Los peruanos registrados en Perú. Por eso digo que ustedes tienen están en una situación muy privilegiada. ¿Ok? Independientemente de que ustedes conocen un montón de gente en España, con la que hablan, con la que conviven, con la que ya tienen una imagen, una credibilidad, y conocen un montón de gente en Perú con la que anteriormente han estado tratando de manera tú a tú, ¿no? Por lo que realmente considero que está en una posición excelente para poder hacer este negocio, para poder desarrollarlo, y sobre todo que ustedes ya prueban los productos, ya crean organizaciones, tienen diferente visión de la que puede tener un peruano en Perú. ¿Entienden? Porque ya ustedes palpan lo que es el Atomy, ¿no? Ustedes pueden asistir a un seminario en España. Los peruanos no pueden asistir a un seminario, salvo cuando va algún líder mexicano o de Colombia a hacer alguna reunión allí, ¿no? Entonces, aprovechen de verdad, aprovechen esa oportunidad que tienen, porque pueden hacer grandísimas cosas. De verdad, pueden hacer cosas muy, muy, muy grandes. Les decía, yo me vine a México para 3 meses y le decía a Silvestre el otro día que yo le llamaba para 10 minutos y nos tiramos hablando 1 hora. Después me daba pena cuando miraba el reloj, digo, oye, lo tuve entretenido 1 hora. Pero es que me daba gusto hablar con un paisano. Me encantaba escuchar el acento, digo, yo quiero volver a tener ese acento. Les decía, yo me vine para 3 meses y yo vi que realmente en México, de manera especial, porque aquí es donde resido, pero yo veía que Latinoamérica es una montaña de diamantes. Solo necesitan que ellos se lo crean, solo necesita pulirlos, guiarlos y sacarles el brillo. Pero realmente es una montaña de diamantes. Yo no sé si es por necesidad, yo creo que es más bien por cultura. En algunos países y en algunos casos también por necesidad, pero yo creo que también es por cultura. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Yucatán, en Riviera Maya, aquí todo el mundo vende. O sea, aquí todo el mundo va con un catálogo. O sea, llegan a tu casa y te ponen un tocho así de catálogos encima de la mesa y te dicen, dentro de 5 días vengo a recogerte pedidos. Y da igual que sea lo que sea, ¿entiendes? Yo, si quisiera hacer eso, ahorita no lo sé. Yo llevo como 15 años, más o menos, fuera de España. Pero cuando yo me vine acá, si yo hacía eso en España, o sea, me decían que estaba loco, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner yo a vender, ¿no? Yo todavía no necesito ponerme ahí en el, como que es algo muy bajo, ¿no? Como que es algo muy, lo más rastrero que tú puedas tener ahí, que te pongas a vender. Y no se dan cuenta que todo el mundo vende. Desde que tú te levantas, estás vendiendo. Cuando tú te vistes, te estás vendiendo a ti mismo. Cuando tú te perfumas, te estás vendiendo a ti. Cuando tú vas a trabajar y haces un buen trabajo, ¿qué estás haciendo? Te estás vendiendo. Todo el mundo vende. Todo. No hay nadie que no venda, ¿no? El vender no es ni bueno ni malo. Lo bueno que tiene Atomy es que no necesitas vender. Si no te gusta vender,
yo tengo un grave problema, no es la venda, la venta, ¿no? Mi problema es el cobro. Porque a mí me sale una señora con el niño en brazos diciéndome que es que ahorita no me puede pagar porque fíjate que no sé qué, y el niño, y ya no vuelvo a cobrarle porque se me cae el alma a los pies, me da pena, ¿no? Y ya no vuelvo a cobrarle. Y por esa razón, cuando yo voy a vender, no vendo. Cuando yo voy a vender, digo, te registro y tú compras. Y tú compras lo que quieres. Yo te enseño cómo se hacen los pedidos. Yo te enseño cómo se utilizan los productos. Yo te puedo dar algún asesoramiento sobre productos según lo que tú necesites, ¿no? Según tus necesidades. Pero yo no voy a venderte. Yo no voy a llevarte el producto. Si tú quieres el producto, cómpralo al mismo precio que yo lo compro. ¿Ok? Entonces yo me vine para 3 meses. Como les digo, a ver si acabo con esto, porque llevo diciéndolo ya hace media hora este tema. Pero siempre digo que aquí en México me trataron muy mal. ¡Wow! Horroroso. O sea, fue increíble. Y entonces, como yo soy algo masoquista, decidí quedarme aquí. Llevo 15 años. Aquí tenemos una casa bastante grande, con un terreno también muy, muy grande, gracias a Dios. Entonces han ido las cosas bastante, bastante bien, ¿no? Y fíjense que estando aquí en México, pues yo estaba en otra empresa, como les digo, ¿no? No estaba buscando nada, estaba muy bien, estaba muy acomodado. Y un día recibo un correo electrónico de esos típicos spam que estoy seguro que todo el mundo recibe. Yo nunca abro un spam porque no tengo tiempo y tampoco me interesa qué es lo que me puedan ahí alguien que yo no conozco de nada, ¿no? Pero pues yo no sé por qué razón yo abrí ese correo. Y cuando lo leí, lo primero que pasó por mi mente es, esto es una pirámide. Estaba muy mal hecho, ¿no? No tienes que comprar, no tienes que vender, no tienes que pagar inscripción, no tienes que... Y tú vas a ganar dinero. Y digo, sí, esto es una pirámide, como lo vamos. Y jamás en mi vida entraría en un sistema de esos, ¿no? Esos no son negocios, son sistemas, ¿no? Jamás, jamás entraría yo en un sistema de esos. Pero no sé qué tenía o no sé qué había en mí que me hizo investigar sobre eso. Entonces entro por internet. La verdad, había muy poquita información en español. Prácticamente no había información en español. Había un poquito en inglés y la mayoría estaba en coreano. Yo hablo muy bien coreano cuando duermo, estoy soñando siempre, yo sueño en coreano, pero cuando me despierto se me olvidó todo. Entonces, pues no entendía absolutamente nada, ¿no? Pero fíjate que investigando por internet, encontré la página de la empresa. Entonces me pongo en contacto con ellos, porque me llamaba la curiosidad, ¿no? Oye, me doy cuenta que no es una pirámide porque había productos, ¿no? Y entonces digo, bueno, si hay productos, no es una pirámide. Pero tenía una curiosidad, ¿cómo era eso que no había que vender? ¿Cómo era eso que no había que comprar? ¿Cómo era eso? Y digo, curiosidad, ¿no? Y digo, quiero saber qué es esto. Me pongo en contacto con la empresa y le pido que me ponga en contacto con una persona que esté haciendo esto bien, ¿no? Que lo esté haciendo en serio. Y no me ponen en contacto. Me dan el nombre de una persona. Y me dicen, no te podemos dar su teléfono por seguridad. Y te lo juro, mira, yo es el día de hoy, se lo decía Silvestre el otro día, yo es el día de hoy que no sé cómo estoy en Atom. Porque yo estaba bien en mi otra empresa, estaba ganando muy bien, teníamos un rango, ya estábamos muy reconocidos, muy asentados. Teníamos organizaciones muy grandes. Y pues que, primero un spam, que yo nunca hablo. Después pensé que era una pirámide, que jamás en mi vida yo haría una cosa de esto. Después localizo la empresa y la empresa no me quiere poner en contacto directo con una persona. Yo me extraño muchas veces a mí mismo, porque conociéndome como me conozco, o sea, lo hubiera dejado apartado y sigo con lo mío, y mira, la curiosidad ya se morirá, ¿no? Pero, no sé, seguía algo dentro de mí, ¿no? Que me decía, yo tengo que saber qué es esto. Y me pongo a investigar y a buscar por el nombre de este tipo, y al final lo encuentro.
le hablo por teléfono y creo una cita con él. Él vive a 2 horas y media de donde yo vivo. Adivinen qué, eso fue ya para poner todavía más difícil, ¿no? Para que ya hubiera dicho, ya se acabó, ¿sabes? No, ya aquí lo dejamos. Yo vivo a 2 horas y media de él. Creo una cita con él, pero él no viene a verme a mí. Yo tengo que ir 2 horas y media de auto a donde vive él a tomar un café para que él me explique algo. Bueno, pues agarro, voy con mi esposa y nos vamos hasta allá. Y él no me da el plan de compensaciones. Yo le hago ahí una serie de preguntas. Y pues bueno, ¿cómo es esto de que no hay que pagar inscripción? ¿Cómo es esto de que no es necesario comprar para que tú ganes dinero? O sea, lo típico, ¿no? Que el sistema educativo, hay un sistema educativo, qué precios tienen los sistemas educativos, toda esa cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, nos despedimos y pues yo ya me había quitado la curiosidad. Digo, eso no funciona, ¿eh? Vamos para casa y ya sé de qué se trata, ¿no? Y nos montamos en el coche y viniendo de camino, pues le digo a mi esposa, me dice mi esposa, ¿qué? ¿Cómo lo viste y tal? Digo, no, esto no funciona, esto ¿cómo crees tú? Que no tienes que comprar paquete ni nada, ¿cómo vas a conocer qué productos tiene? No tienes que obligación de comprar productos, pues nadie va a comprar y si nadie compra, ¿cómo vas a calificar? ¿Cómo vas a ganar dinero? No, esto no funciona. Y me decía mi esposa, ¿y si funciona? Y yo le daba entonces otro argumento. No, mira, esto no funciona porque mira esto y aquello y tal y cual y esto. Y nos quedamos un ratito callados. Y al rato, ¿y si funciona? Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es 2 horas y media de viaje manejando. Y tener una persona aquí a tu lado que te esté diciendo, ¿y si funciona? ¿Y si funciona? ¿Y si funciona? Mira, llegué a mi casa y lo primero que hice fue ponerme detrás del computador para demostrarle a mi esposa que esto no funcionaba. Pero ahí sucedió algo. Yo empecé a mirar y ya empecé a tener dudas. Porque sí veía coherente de que a mí nadie me obliga a ir al supermercado, pero sin embargo voy al supermercado y no me pagan nada. Y veía coherente de que yo me iba a tener que duchar con Atomy o sin Atomy, pero iba a tener que ducharme. Y que yo decidía comprar el jabón de Atomy o comprar el jabón del Super X, ¿no? Entonces empecé a ver cosas coherentes, que realmente no era necesario obligar a la gente a comprar los productos si tú tienes un producto de una calidad alta y a un buen precio. No es necesario que tú tengas que obligar a nadie a comprar. Por sí solos, la gente va a ir a comprar, ¿no? Entonces, ya mi visión empezó a cambiar ahí un poco. Entonces, yo hablé con mi esposa y le dije, mira, te voy a dar un año de mi vida donde yo te voy a demostrar que esto no funciona. Durante un año voy a dejar de atender mi negocio, era un negocio solo de salud, digamos, ¿ok? Y me voy a dedicar al 100% en este negocio para demostrarte a ti de que esto no funciona. Y pues así inicié. La verdad es que el inicio fue muy duro, en parte por mi culpa, porque yo ya tenía muchos años dedicándome a esta industria. Y pues uno predica, pero a veces no cumple, ¿no? Uno siempre predica, no prejuzgues, ¿no? Tú échale, tírale, agárrate al sistema educativo, es importante que te agarres al sistema educativo, todas estas cosas, ¿no? Y cuando yo entro en Atomy, pues quise saber más que, como se dice, ¿no? Quise saber más que el Papa, quise saber más que nadie. Y pues bueno, el sistema educativo no iba conmigo. Porque, claro, yo iba a una Academia del Éxito, que sería una convención, ¿no? Llevo a una Academia del Éxito y yo veía a todo el mundo ahí con una libreta y escribiendo. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo hacemos la ola? ¿Cuándo viene el karaoke? ¿Cuándo nos ponemos a bailar la conga alrededor de todo
el local, ¿no? El salón, o nos subimos a la silla a gritar y ¡ay! Y no llegaba nunca nada de eso. Y digo, pues vaya aburrimiento. Esto no es para mí. Y entonces, yo tardé 4 meses. Que no salga de aquí, por favor. Yo tardé 4 meses en cobrar mi primer cheque. Yo decía, esto es imposible. Nunca en mi vida se me resistió tanto un negocio. 4 meses en cobrar un cheque. Y les aseguro que no era por no trabajar. Yo me acostaba días a las 4 o 5 de la mañana y más tardar 7, si me había acostado demasiado tarde, 8 de la mañana yo estaba ya de nuevo trabajando. Pero no llegaba el cheque. Por 4 meses. Si yo algo aprendí en esta industria, es que tú eres el único responsable de tu éxito o de tu fracaso. Si tienes éxito, tienes éxito tú. Tu patrocinador, tu línea de patrocinio te pudo guiar, te pudo asesorar, te pudo ayudar. Pero el éxito es tuyo. Tú hiciste el trabajo. Pero si fracasas, no es culpa de tu patrocinador que no te atendió. No es culpa de tu línea de patrocinio que no te metió puntos o que no te metió gente. No es culpa de tu gente, de tus líderes que no han hecho lo suficiente. Es tu culpa también. Entonces yo eso lo aprendí en esta industria. Y cuando yo llevaba 4 meses sin cobrar un cheque, sin ganar un solo centavo, yo decía, algo yo estoy haciendo mal. Y me senté, paré totalmente mi negocio y me puse a analizar qué era lo que yo estaba haciendo o qué era lo que yo no estaba haciendo. Y después de mucho analizar, yo me di cuenta que lo que yo no estaba haciendo precisamente era agarrarme a ese sistema educativo de ATO. Y dije, ok, pues entonces aquí tiene que estar el fallo. Me agarré al sistema educativo como si fuese el salvavidas en medio del océano. Y no solo me agarré. Yo ya cuando hablaba en los Zooms y demás, cuando hablaba con la gente, yo creo que ya les caía pedante, porque siempre les decía, agárrate al sistema educativo, tienes que ir al seminario, tienes que ir a la academia, tú tienes que estar ahí, quieres tener un negocio de éxito, tú tienes que estar ahí. Yo no sé, he visto ahí en algunos videos a algunas personas, Silvestre, Ángel entre ellas y algunas otras personas más, que vienen de la vieja escuela, ¿no? De aquí de mi buen amigo, mentor y queridísimo, que Dios lo tenga en su gloria, Luis Costa. Y yo no sé si a ustedes en alguna ocasión Luis les dijo esto, ¿no? Yo me acuerdo una vez me dice, ¿cuántas personas trajiste? Porque yo estaba muy, muy emocionado, ¿no? Porque ya tenía no sé cuántas personas en mi equipo, ¿no? Entonces, me decía, ¿cuántas personas están escuchando? En aquella era cintas, ¿no? Cuando yo eran cintas de cassette. Probablemente algunas personas de aquí no sepan de qué estoy hablando con eso de cintas de cassette, ¿no? ¿Cuántas cintas están moviéndose en tu equipo? ¿Cuántas personas tienes que están leyendo? ¿Cuántas personas tienes agarradas a los seminarios, a las convenciones? Yo le decía, tantas. Y él me decía, ese es tu equipo. Todo lo demás olvida. Tarde o temprano van a desaparecer. Ese es tu equipo y ese es el equipo con el que tú tienes que trabajar. Entonces yo aquí, yo me acordaba muchísimo de Luis. Y yo aquí les caía, porque es que era constante. O sea, tienes que estar y tienes que estar. Si tú quieres realmente hacer algo grande, tienes que estar. Y esto se lo voy a decir para que se den cuenta las personas que ahorita están escuchando en directo o en su día, a lo mejor en esta grabación, para que se den cuenta de la importancia. Si tú vas a una academia del éxito y tú apenas estás iniciando, o eres el máster, o Diamond Master, ¿ok? Y ya estás ganando un dinero. Y quizás no estés asistiendo porque, pues bueno, yo ya fui a 2 y pues son todo lo mismo, ¿entiendes? Déjame decirte algo, quiero que te des cuenta. Cuando tú vas a una academia del éxito, ahí te encuentras personas que son
Chrome Master. El otro día, yo estaba con, de hecho ahí le mandé una foto a Rina con mi Chrome Master, ¿ok? Con Jason Sim. Te encuentras Royal Master, que están ganando $30,000 mensuales. Que yo imagino que todos aquí quisiéramos estar ganando eso. Te encuentras con Star Masters, te encuentras con personas de mucho éxito, con mucho liderazgo, que están ganando un montón de dinero y ¿sabes qué? Están ahí aprendiendo. Si ellos que ya tienen la fruta en el árbol, están ahí y están aprendiendo, yo, que apenas están floreciendo mis frutitas, no puedo decir que yo no puedo, no necesito estar ahí. Si tú quieres tener, recuerden que esto es un negocio de duplicación. Si tú quieres tener lo mismo que un Chrome Master y un Imperial Master, necesitas hacer lo mismo que ha hecho y que está haciendo un Chrome Master y un Imperial Master. Es así de sencillo. Y si el Chrome Master y el Imperial Master se hizo agarrándose al sistema, no inventes la rueda. Ya alguien la inventó por ti. Utiliza, no quieras sacarle un nuevo diseño, aunque esté fea la rueda, funciona, esa es la que funciona. Hay personas que están en otros negocios, vienen a Atomy y quieren traer el sistema de aquel negocio aquí, no funciona, no funciona. Ese sistema funcionaría allí, aquí no funciona. Aquí necesitas agarrarte al sistema de Atomy, necesitas crear la estructura de una manera ordenada, como es el sistema de Atomy. No puedes llegar y decir, mete uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahorita meto dos a la derecha de este, una a la derecha de este, otra aquí, y voy abriendo y abriendo y abriendo. No funciona. Vas a montar un cacao tremendo en tu organización. Te va a ser imposible encontrar a los líderes, descubrir a los líderes en esa profundidad. Necesitas tener un orden en el desarrollo de tu organización, en lo que es la estructura, en cómo se estructura la organización. Si no, va a ser, no te digo que no vayas a tener éxito, por supuesto que no, pero va a ser muy difícil, se te van a perder muchos líderes, porque no vas a saber que están ahí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo eso, me agarro ese sistema educativo. A los 8 meses, 10 meses, más o menos, me convierto en Sales Master. Y entonces yo dije, pues bueno, es el primer paso, Sales Master, no Auto Sales Master, ¿ok? Sales Master, puedes hacer el Sales Master hoy y puedes tardar 20 años en volver a repetir el Sales Master, ¿no? Entonces, estamos como al principio. Yo siempre digo, yo no quiero el PIN. Yo el PIN se lo regalo a cualquiera de ustedes. Yo quiero el PAN. El PIN no sirve de nada. El PAN es lo que te da de comer. El PIN es un adorno que vas a llevar en la solapa. Pero eso no te da dinero. Lo que te da dinero es el resultado. Si tú te conviertes en un Sales Master, como hay muchos, pues porque le metió ahí un montón de dinero y alcanzaron el Sales Master y ya ahí se acabó, pues está bien, eres el Master, pero no tienes el resultado. Yo le pregunto, ¿ustedes qué prefieren, tener un PIN o tener el resultado de un Sales Master cada quincena? Estoy seguro que todos quieren el resultado. El PIN para que yo tengo el PIN y salgo ahí en la foto enseñando el PIN de Auto Sales Master. Pero pues realmente pues me lo pongo cuando tengo que ir a alguna academia del éxito. Pero si no, pues ahí está. ¿Entiendes? El resultado es lo importante. Y el resultado llega cuando dejas de mirar tu bolsa. Cuando dejas de mirar tu cartera. Cuando te ocupas. Cuando te ocupas de... Ok, cuando te ocupas de meter dinero en el bolso de tu gente.
cuando tú en vez de preocuparte de ganar dinero, te ocupas de ganar dinero, de hacer ganar dinero a tu gente, ahí empieza la magia de este negocio. Y ahí empiezan a llevarte los resultados. Miren, tenemos un semirrango, yo lo llamo así, semirrango, que acaba de, que nos están continuando. Teóricamente tenía que haber acabado este mes de diciembre. Que es el semi-sales master. Es muy sencillo alcanzar el semi-sales master. Muy sencillo. Y como un semi-sales master, sobre todo aquí en Latinoamérica, soluciona la vida a muchas personas. Y fíjate que solo son en totalidad 3 millones de puntos, 1,5 millones en cada línea. Si tú te ocupas de crear un sales master, un semi-sales master, perdón, en tu línea izquierda, y te ocupas de el líder que tú tengas en tu línea derecha, el más comprometido, ayudarle, apoyarle, guiarle, enseñarle, para que él alcance ese sales master, automáticamente tú te conviertes en semi-sales master, automáticamente tú te conviertes en sales master. Si tú les enseñas, les guías, les muestras, les apoyas para que ellos todas las quincenas hagan el semi-sales master, automáticamente tú te conviertes en un auto-sales master cada quincena. Y te aseguro que vas a estar ganando un montón de dinero. En España a lo mejor no es tanto, son mínimo $2,000, $1,500, $2,000, depende de comisiones y demás, ¿no? Pero hasta $4,000. En España, pues bueno, es una ayuda, ¿no? Pues $2,000, más o menos, €2,000, pues bueno, y está bien, ¿no? Pero, pues bueno, tampoco te va a dar para tirar cohetes, ¿no? Para llevar 4 días a cenar a tu esposa fuera, 1 día a la semana, y yo creo que para poco más. No, no creo que sea así para gran cosa más, ¿no? Pero para aquí en Latinoamérica, $2,000 se convierten casi en los... es que no hay un doctor aquí que gane $2,000. Entonces, es así de sencillo. Tú solo tienes que ocuparte de ayudar a tu gente a ganar dinero. Olvídate de ti. Porque todos, no en España, en cualquier parte del mundo, todos estamos acostumbrados al yo. Y aquí el yo no debe de existir. Aquí funciona el nosotros. Somos una familia, somos un equipo. Y como tal tenemos que comportarnos. Y yo no puedo ser una familia, ¿ok? Sí. Imagínense que ustedes forman parte de mi equipo. Yo no puedo decir que somos una familia si yo solamente estoy preocupándome de ganar dinero yo. Y pues no, si Silvestre, si Ángel, si Mónica, si Sandu, si ustedes no ganan dinero, pues a mí, ¿entienden? Eso no funciona. Yo no me, de verdad les digo, a mí no me importa, yo no sé cuánto es lo que voy a ganar, y lo puedo ver en la oficina, pero es que no me importa. Sé que voy a ganar, pero no me importa cuánto, porque mi objetivo es que todas las personas de mi equipo ganen dinero. Y mi trabajo es para que todas las personas de mi equipo ganen dinero. Y cuando tú haces eso, de consecuencia natural, empieza a llegarte el dinero. ¿Por qué Carlos Slim gana mucho dinero? ¿Por qué Bill Gates gana muchísimo dinero? ¿Por qué todos estos grandes magnates millonarios ganan tantísimas cantidades de dinero? Porque solucionan problemas a la gente. Ese es el secreto. Cuantos más problemas tú soluciones a la gente, la consecuencia es que más dinero tú vas a estar ganando. Por eso Dios te dio 2 orejas y solo una boca. Aunque a veces si tienes una boca como la mía, complicado, ¿no? Pero por eso Dios te dio 2 orejas, para que escuches,
para que escuches a la gente. Y si tú te das cuenta, tú tienes la solución a la mayor parte de los problemas de cualquier persona. ¿De qué se quejan normalmente las personas? De salud. Tengo a mi papá enfermo, mi hija, mi hermano. Yo pues me encuentro mal. De salud. Tú tienes soluciones para eso. Quizás no para curarlo, porque nuestros productos no curan, pero sí para darle una mejor calidad de vida. Sí para apoyar a las medicinas que esté tomando y que le sirvan, ¿no? Pues para aplacar los dolores, que le sirvan para potenciar esas medicinas, etc., ¿no? ¿De qué más se queja la gente? Es que me encuentro solo. En Atomy es imposible que te encuentres solo. Yo no hay un día. A mí la batería de mi teléfono me dura menos que un gallo cantando ahora. Es impresionante. En este ya no, porque este tiene una batería fija. Pero antes, que cambiaba la batería, yo tenía 3 baterías. Cuando se acababa una, la quitaba y ponía otra y la otra, y así iba. Porque es imposible que te sientas solo. ¿Qué más se queja la gente? No tengo dinero. ¿Tú crees que no tienes la solución para ese problema? Siempre hay cosas que no. Pero la mayoría de los problemas de la gente, tú tienes solución. ¿Por qué nos callamos? Yo respeto mucho las creencias de todo el mundo. Y mucho más en Europa, en España, que sé que... Pues porque yo también era así, ¿no? Yo descubrí a Dios aquí en México, porque pues yo en Oviedo me acordaba de Dios, como dicen, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, no? Pues cuando... ¡Ay, por qué me pasaba esto a mí, Dios mío, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y yo digo que... se me fue el santo, ya no sé qué iba a decir... tú tienes la solución de todo. Y si Dios te mandó una bendición a ti con Atomy, creo que es muy egoísta que esa bendición no la compartas. Allá afuera hay millones, no te digo miles, millones de personas que esperan que alguien les dé una oportunidad. Y nosotros nos callamos la boca. Y no compartimos. Por miedo en muchas ocasiones a que nos rechacen, a que nos digan que no. En otras ocasiones por miedo a qué dirán, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos callamos. Y en otras ocasiones nos callamos porque prejuzgamos, ¿no? No, yo no le voy a decir a Silvestre, porque Silvestre ya es un empresario, tiene una empresa, ya gana un montón de dinero, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar yo a Silvestre? Precisamente por esa razón es por la que tú tienes que hablar a Silvestre. Por esa razón es por la que tú te tienes que presentarle el negocio a Silvestre. Porque Silvestre, si es un empresario que gana dinero, tiene la visión que otros no la tienen. Porque Silvestre quizás no necesite dinero. Pero ¿sabes qué? Si Silvestre gana mucho dinero, no ve a su esposa, no ve a sus hijos, no se puede tomar vacaciones... No puede ir a jugar al fútbol, que es lo que a él más le gusta. Porque tiene que estar ahí. Y tiene que estar viajando. Y tiene que estar. Pero si tú le ofreces a Silvestre, Silvestre, ¿sabes qué? Yo no te voy a ofrecer dinero. Sé que estás podrido de dinero. Sé que te sobra por todos los lados el dinero. Yo te vengo a ofrecer el tiempo para que disfrutes de tu vida y de tu dinero. Sin que tu economía se vea mermada, sin que tu economía se vea dañada. ¿Tú crees que a Silvestre no le interesaría escucharme lo que tengo para él? Le estoy ofreciendo lo que él carece. Si yo le ofrezco dinero a Silvestre y dices, ¿para qué quiero más y lo que yo necesito? Todavía para quitarme más tiempo. Entonces, tienes que dar solución a la gente.
para eso tienes que escucharlo. Las personas que conocieron a Luis Costa probablemente conozcan esta frase que realmente a mí me dio mucha mucha vida esa frase. La palabra, perdón, la frase no es una palabra. La palabra es for. Familia, ocupación, recreación y dinero. Habla con quien tú quieras de cualquiera de estas cuatro letras y de alguna de ellas se va a quejar. De alguna de ellas. Familia, ay no, ando con problemas, fíjate que mi suegro se cayó, ahorita está en la cama, está no sé qué. Ocupación, ¿sigues jugando al fútbol? No, ¿qué va? Ni tiempo. Mis hijos van a empezar en la universidad, colegiaturas, no sé qué, tal cual. Tengo tres trabajos, ¿cómo voy a jugar al fútbol? Recreación, ocupación, el trabajo. Oye, Silvestre, ¿sigues trabajando ahí? ¿Dónde estabas hace 20 años? Sí, wow. Ya tienes que ser casi, si no el director, el subdirector, ¿no? Ya tantos años allí. No, ¿qué crees? Sigo igual, pero ganando menos. ¿Entiendes? O sea, de cualquiera, si tú hablas con alguien y tú tienes en tu mente eso, for, familia, ocupación, recreación y dinero, de alguna de esas cuatro cosas, si no de todas, va a carecer. Y sabes, tú tienes la solución. Y yo siempre digo, perdona Silvestre, te agarré de conejillo de indias hoy. Y yo siempre digo, ¿sabes qué, Silvestre? Te entiendo perfectamente. Ese mismo problema yo lo tenía. Pero una vez me encontré un amigo y me dijo que él tenía algo para mí que me podía ayudar. Y sabes, me ayudó. Y me ayudó mucho. Y hoy yo quiero decirte exactamente lo mismo que me dijo mi amigo. Tengo algo para ti que te pueda ayudar. Solo te pido que me des 20, 30 minutos de tu tiempo para sentarnos a tomar un café. ¿Cuándo podemos ver? Y ya está. Es así de sencillo. No hay traumas. No hay temor a qué. A que te diga que no. Si te dice que no, ¿a quién se está diciendo que no? A ti no, se lo está diciendo a él. Quiero seguir con mi problema. Quiero seguir castigándome, clavándome el puñal ahí porque es lo que me gusta, que se compadezcan de mí, ¿no? A ti no te está diciendo que no. Se está diciendo que no a él. Entonces no tengamos miedo a ese rechazo. ¿Entiendes? Y si le explicas, creas esa cita, ¿ok? Para explicarle tu negocio. Y no lo acepta, pues no pasa nada, ¿entiendes? O yo te pregunto, Ángel, si Silvestre no entra en tu negocio, ¿tú dejarías de ganar dinero? No, porque si no trabajas con Silvestre, vas a trabajar con otro. Entonces, ¿quién es el que sale perjudicado? Silvestre o tú. Efectivo. Silvestre. Cuando tú sales con esa actitud de tu casa y con ese pensamiento y no sales con el signo del dólar aquí, ¿no? Ay, no, voy a hablar, voy a cambiar porque ya creo que quemé mucho a Silvestre. Ahorita me voy con Ángel. No, voy a hablar con Ángel porque Ángel es el bueno. No, hombre, voy a hablar con Ángel, me va a hacer millonario a mí. Voy a explicarle y nada más que Ángel me ve, wow, algo siente y planta una barrera y ya. Me escucha por educación, pero ahí se acabó. Y hay gente que me dice, no, pero Ángel, ¿cómo vas a ver Ángel que yo? Señores, somos energía. Nunca les pasó estar al lado de alguien y
ay, ¿no? Como que te da una mala vibra, no lo conoces de nada, pero la energía que te desprende, ¿no? Y al contrario, otras veces, flechazo a primera vista, ¿no? Nunca, bueno, ya con mi edad ya eso no ocurre, aparte que ya estoy casado, ¿no? Pero, pues yo me acuerdo de ver una muchacha y decir, wow, y no es que sea guapa, es que esa energía, ¿no?, que transmite, te atrae. Entonces, cuando tú sales en tu mente con que Ángel me va a hacer millonario, Ángel piensa, oh, ¿esto es lo que quiere que yo lo haga millonario? Cuando tú sales de casa con la mente de voy a ser millonario, Ángel, yo le voy a ayudar a Ángel, le voy a ayudar a que solucione ese problema que él tiene, es diferente. Y de verdad les digo, la magia empieza a ocurrir en ese momento. Debemos de ser más daditativos, ¿no? Algo así se dice, creo, daditativos, ¿no? Más espléndidos, ¿ok? Y les aseguro que cuanto tú más das de ti, no tiene por qué ser dinero, ¿ok? Pero cuando tú más das de ti, de tu experiencia, a mí hay gente, mira, hay líderes de otras empresas que casi me reclamaban. Oye, Jesús, pero ¿cómo tú les das todos estos secretos, no? ¿Cómo tú les dices todas estas cosas? El día de mañana, de repente se van a cambiar de empresa y todo lo que tú les has enseñado se lo van a llevar a otra empresa y van a crear. Dijo, ¿y qué? ¿Acaso no estamos todos haciendo este negocio, esta industria por lo mismo? Pues yo deseo que si este no es su camino, si este no es su vehículo y es otro, lo que deseo es que le gane mucho dinero en el otro. Debemos de quitarnos ese egoísmo. Da todo de ti. Cuando tú das todo de ti, vas a recibir todo de los demás. Pero si tú solo das lo que te sobra, vas a recibir lo que le sobran de los demás también. ¿Ok? Bueno, creo que ya me extendí un poquito. No quiero trasnocharlos, ¿no? Ahí, porque aquí en México son las 4 y 10, pero aquí ya son como las, allí ya son como las 11, ya pasaditas las 11 y 10 de la noche. De verdad, espero que les sirva esto poquito. No había preparado nada, la verdad, porque estaba un poquito saturado de trabajo, pero no quería quedar mal con Silvestre y con Rina, entonces no me dio tiempo a preparar nada. Fue algo así improvisado, pero sí espero que realmente les haya servido un poquito, ¿no?, para entender que no Atomy, este tipo de negocios, si tú no te ocupas de la gente, no hay nada que hacer. O sea, nunca, nunca, jamás vas a poder tener éxito. Y ocuparse de la gente no es ocuparle a ayudarle a ganar $100, $200, $1,000. Es ayudarles a cambiar. A veces no es necesario ganar dinero. Yo estoy muy agradecido a esta industria porque me cambió. Porque cambió mi perspectiva de vida, cambió mi visión. Cambió mis prioridades. Aprendí a visualizar, a soñar. Yo aprendí muchísimas cosas y como persona me cambió. Independientemente del dinero que haya podido ganar en esta trayectoria. Pero solo con lo que a mí me hizo personalmente, yo ya estoy más que pagado. Aunque no hubiera ganado un solo centavo en todo este tiempo, yo ya estoy más que satisfecho porque me convirtió en otra persona. Para mí, mejor persona. Y en una persona con la que yo me siento muy a gusto como soy, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata. Ayudar a crecer a la gente. Y cuando tú ayudas a crecer a la gente empieza a tener resultados. Empieza a tener resultados.
Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en que la gente tenga los resultados. Empieza a crear líderes. No quieras ser tú el líder de tu equipo. El que yo, como la mamá gallina, ¿no? Con sus polluelos. Esto es mío y que nadie me lo saque porque yo salto enseguida a picar a todo el mundo, ¿no? No, déjalos que ellos brillen. Yo en mi equipo, en los Zoom, antes era yo solo el que hacía los Zoom. Ya al final, gracias a Dios, empezaron a entrar gente. Y tomé la decisión, ¿sabes qué? Tú ya te luciste, ¿no? Ya brillaste. Yo ya brillé todo lo que tenía que brillar. A mí la gente ya me conoce de sobra. Ya saben quién es Jesús Valle, ya saben, o sea, ya, ¿no? Y el otro también, bueno, pues apartémonos. Demos paso a que otra gente empiece a desarrollar su liderazgo. Demos paso a que otra gente empiecen a lucirse ellos también. Empiecen a brillar ellos también. Porque si yo estoy en el Zoom dando constantemente presentaciones, estoy opacando el brillo de toda la gente. Y este es un negocio de liderazgo. ¿Ustedes conocen algún Imperial Master que no sea líder? No. ¿Ustedes conocen algún Royal Master que no sea líder? No. Todos. Cuanto más desarrollas tu liderazgo, más vas creciendo dentro de la empresa. Porque es Jesús Valle es diamante y no es Star Master. Porque su liderazgo actualmente está hasta ahí y punto. Entonces hay que trabajar en eso. ¿Ok? Bueno, no me enrollo más. Ahí les devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, por favor. Estoy siempre a sus órdenes. Espero poder ir prontito. Ya tengo por ahí algunos prospectos que ya quieren comprarme todo esto que yo tengo aquí para poder volverme de nuevo a mi tierra amada. Y con muchísimo gusto estaremos compartiendo allí también con ustedes ya más personalmente. Jesús, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte, poder absorber de ti la sabiduría y sobre todo la personalidad que transmites. Realmente fue un placer la primera vez que contactamos y saber que era un asturiano, además de Oviedo, que está en México y que alcanzó la primera posición de diamante, un español, hace ya como 2 años. Así es. Cuando nosotros, hace 2 años, justamente el 14 de enero, que comenzamos con la compañía, que empezamos a escuchar los primeros vídeos, escuchamos el liderazgo tan grande que tenemos aquí con nuestro diamante, Javier Morante, que nos ha llevado de la mano y realmente está trabajando y ha formado un sistema y nos ha ayudado, nos sigue ayudando para que España se posicione y España crezca y se fortalezca. Y realmente cuando me dijo mi esposa que un diamante de México se ha puesto en contacto. Y ya nada más verte la foto, digo, bueno, que tiene más pinta asturiano, de mi tamaño, una gran personalidad. Y bueno, sabemos que cada persona es un mundo, cada persona puede ser, no se sabe, pero no existen las casualidades. Y realmente si el destino o Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha juntado, ha sido que algo grande podemos hacer y que realmente, vamos, no, sin conocerte de nada, te puedo decir que no has defraudado para nada en la sala, que todos has tocado el corazón de las personas de la sala y que realmente todos están súper agradecidos a tu personalidad, a todo lo que nos has transmitido. Y vamos a dar paso, si te parece, a algunas manos que se puedan levantar, que quieren transmitirte preguntas, ¿vale? Si al tener preguntas, levantar la mano y les daremos paso. Lo primero vamos a nuestro compañero, amigo, líder, don Ángel Garmelo.
Un momento, Ángel. Sí. Un momento, estamos abriendo los micrófonos. Ya, Ángel. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Jesús, por aquí han pasado personas extraordinarias. Realmente hemos tenido hasta San John, Star Mar. Un momento. Pero... Ángel, ahora. Sí. Decía que por aquí, por esta sala, pasaron personas extraordinarias, porque realmente Rina y Silvestre son extraordinarios, y sobre todo Rina. Rina es la que busca por donde sea. No me extraña que cualquier día venga Ángel Paz. No me extraña nada, porque ella es terrible, terrible. Pero desde luego me he emocionado. Yo soy un discípulo directo de Luis Costa, estuve con él en Argentina. Todo lo que has dicho lo suscribo y yo creo que las personas que me han escuchado, bueno, pues identifican mucho la forma de hablar. Me siento realmente emocionado y agradecido de haberte conocido y espero conocerte en persona porque seguro que tendremos muchísimas cosas que compartir. Desde luego, todo lo que nos has dejado para mí es excelencia pura. Y repito, yo me siento mucho más identificado contigo que con todas las personas que han pasado por aquí, que son extraordinarias realmente. Muchísimas gracias, Jesús. Espero poder conocerte personalmente muy pronto. Muchísimas gracias, Ángel. Sí, estate seguro, primero Dios, que si así lo permite, pues espero que prontito estemos por allá y pues ahí nos tomaremos un cafecito o un algo y tendremos ocasión de hablar. No me dejen hablar mucho, por favor. No me dejen hablar mucho porque, como les digo, todo lo que no hablaba antes, ahorita lo suelto. Entonces, gracias de verdad, Ángel. Tus palabras me llegaron muy, muy hondo. Muchísimas gracias. Vale, adelante, Umbelina. Pues la verdad que me he quedado aquí un poco pensativa y analizando, ¿no? Y pienso que somos y soy, me siento muy afortunada de estar aquí con esta familia. Pues la verdad, Jesús es un ejemplo de, bueno, de humildad como persona. Pues nos ha hecho, a mí por ejemplo, me ha hecho reflexionar en muchas cosas, sobre todo ser humilde, dar todo, porque hay más placer en dar que en recibir, eso es verdad. Y tratar a las personas como son, personas, no una máquina, no un símbolo de euro, ni de dólar, ni de nada, porque solo así de esa forma, con el corazón. Y el empeño de ayudar a triunfar a otras personas es como nosotros vamos a tener en el futuro también nuestra recompensa, porque es lo que sembramos y es lo que cosecharemos. Jesús, no tengo palabras de agradecimiento para agradecer toda esta formación que nos has dado. La verdad que esperamos que esté en algún... Escuché una presentación o una formación en el grupo de Latinoamérica, pero qué placer y qué alegría tener aquí más cerca. Y agradecida con Silvestre, con Rina, y primeramente con Dios, con nuestro magnífico creador que hace posible que todo esto esté pasando, porque sin la licencia de él no estaríamos aquí. Entonces, pues agradecido a él y a Rina, como digo. Y bueno, también quiero agradecer a todo el equipo, a toda la familia de corazones azules que somos aquí, personas conocidas y no conocidas, y gracias por estar aquí apoyándonos todos. Somos una gran familia y así vamos, como es el lema de la compañía. Pues los corazones van a estar bien unidos. No importa que estemos en México o en el otro lado, pero siempre cerca. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias. Gracias, Elena. Bueno, aprovechen a preguntar. Tenemos un gran líder que ha construido su negocio y estaba en un país que no era el suyo. Y realmente, pues, si tenéis alguna duda, como la oportunidad de preguntarle ahora. Tenemos una persona que ha levantado la mano, pero no tiene nombre, no está identificada, no. Si se da por aludida. Abre el micrófono. Pone ICH o algo así. Puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecido. Mi nombre es Iván Chipana. Juro que mi sobrenombre nomás está abreviado, nada más. Bueno, saludos, Reina, Silvestre, por la gran presentación y, ¿cómo se llama?, de Jesús, pues esa magnífica formación. Porque lo hago, Diego. Sí, ¿cómo se llama? He tenido muchas cosas ahí pendientes que realmente, bueno, algunas fallas, pero tengo que volver, como dice, a reiniciar nuevamente los motores para poder encender bien y poder arrancar bien. Estoy acá aprendiendo también a formarme, porque justo ahí tenía un poco, como dice, un poco de tropiezos, algo, y necesito, como se llama, nuevamente, ¿cómo se llama?, cambiar de foco, cambiar. Como dice, es actualizar nuevamente la mente. Hay que reiniciarlo para nuevamente encontrarme. Esa formación un poco que, como que a veces a mí también me ha ido un poco mal, pero bueno, tendré que empezar nuevamente de cero para poder formarme nuevamente y aprender nuevamente de cero. Porque prácticamente ahorita ni siquiera está un poco desocupado y algunas cosas pendientes. Bueno, como dice, pero es esa información, mamén, y gracias, mamén, Rida y Silvestre. Gracias, Iván. Gracias. Gracias, muchas gracias, Iván. Fíjate, hay algo que decía Silvestre. Hay personas. Decía, si no te vas a tener que sacar de la sala. Hay personas que llegan y te dicen, no, es que yo no conozco a nadie, ¿no? Yo y más aquí en México, no sé en otro sitio, ¿no? Pero aquí en México. De estar hablando con alguien, no, es que mira, yo no conozco a nadie. Digo, mira, yo creé mi negocio, un español, pues que aquí sí que no conocía a nadie. Sí, mi esposa es... Desde su allá, ¿sabes por qué se trae las cosas? ¿Eso qué es? ¿El cual? ¿No te entendí, Lucía? No, no. No sé lo que... No, adelante. No, una interrupción. Ok. Yo les decía que yo soy español, mi esposa sí es mexicana, pero pues no vivimos, su familia vive al norte de México y nosotros vivimos al sur, y para que se hagan una idea, todo España cabe dentro del estado de Veracruz. Dentro de un estado, todo España cabe dentro de un estado. O sea, es enorme para poder cruzar, ¿no? Entonces, pues con la familia ya, nada, ¿no? Y si yo lo he hecho, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y yo, si tú eres de las personas que dices que no conozco a nadie, yo te invito a que abras tu agenda del teléfono, a que mires en tu Facebook, a que mires en tu red social que utilices, a ver cuántas personas tienes ahí. Estoy seguro que si te pones a contar, 500 personas las debes de tener seguro, fijo. Por muy pequeño que tengas en tu teléfono, solo mi celular hoy, cuando yo llegué no tenía nada, nada más que los números de España. Hoy, cuando cambio de celular, que me van a, me agregan toda la agenda, porque tengo la agenda subida a la nube, alucinan. Porque dicen, nunca vi una persona con tantos números, como 5.000 personas tengo metidas en mi agenda de teléfono, ¿entiendes? Entonces, si tú miras tu teléfono, realmente te vas a dar cuenta de que no estás solo y de que puedes llegar a muchísimas personas a cambiarles la vida, ¿no? Ahorita, antes de que demos paso a Manuel, algo que quería haberles comentado, pero se me pasó. Actualmente en España están iniciando
cuando nosotros iniciamos en México, cuando yo entré, que yo ya entré con México, ya estaba aperturado unos meses, había como unos, creo que eran 30, 40 productos más o menos. Y con 30, 40 productos hice mi negocio. Cuando yo me hice el máster, había un problema de abastecimiento tremendo en México. Hoy traían producto y a los dos días se agotaba. Y volvíamos a estar con 4, 10, 20 productos, ¿no? Pero tremendo el problema de abastecimiento. Mucha gente lo dejó, pero los que aguantamos son los que están teniendo los resultados, ¿no? Yo me hice el máster y faltaba la mitad del catálogo. Estamos hablando de que habría como unos 20 productos. Y con 20 productos yo me hice el máster. Con los pocos productos, ahorita sí es cierto que tenemos como unos 80 productos, calculo más o menos. Y les aseguro que con 80 productos, nada más que con 80 productos, gano un montón de dinero. Mucho. No es cuestión de cantidad de producto. No se equivoquen. Es cuestión de cantidad de clientes que ustedes tengan. De cantidad de consumidores que ustedes tengan. En España, ejemplo. El Prica, yo no sé si seguirá siendo igual que antes, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo iba a Prica y aquello siempre estaba lleno, ¿no? El Prica gana millones y millones y millones cada día. A nivel global, cada día. Millones y millones. ¿Por qué? Porque tiene un montón de clientes. Y yo voy a comprar hoy a Prica. Mañana no voy a comprar y probablemente no voy a comprar hasta el mes que viene, ¿sabes? Pero mañana va Ángel y pasado va Manuel y al otro va Mónica y al otro va Rini y Silvestre, ¿entiendes? Eso es lo que se trata. Crea un montón de consumidores y aunque solamente tengas un producto, vas a ganar mucho dinero. No es cuestión de cuántos productos hay. Es cuestión de cuántos consumidores, cuántos clientes tienes en tu tienda. Eso es de lo que se trata, ¿no? Si mañana Prica te dijese, mira Ángel, es que ya Silvestre no lo veo, entonces ya ya te agarro a ti de conejillo de indias, Ángel. Mira Ángel, cada cliente que tú me traigas, yo te voy a dar un porcentaje de la compra que él viene, que él haga en Prica. Yo estoy seguro que Ángel se volvería loco. Y que mi amigo quiere ir a comprar. Vete a Prica, viejo. O sea, que vas a comprar leche. No. Vete a Prica. ¿Entiendes? Y a la familia. No. Ni se te ocurra ir a la Limeca. Vete a Prica. ¿Entiendes? Pues tú tienes tu Prica. No tiene nada que envidiarle. Tú tienes tu Prica a nivel global y mejor todavía. Porque no te ha costado un peso. Porque no tienes que invertirle nada. Ya te lo dan todo. Te dan las secretarias, te dan los almacenes, el sistema informático, las oficinas, te lo dan todo. Todo lo que tú tienes que hacer es vete a Prica. Bueno, vete a Atomy. ¿Entiendes? De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Y ya, Manuel, te dejo, amigo, porque si no, ya no me invitan más. Ya seguro, ya dice, no, otra vez a Jesús, no, por favor. Muy bien, muy bien. Sí me he dado cuenta, Jesús, de una cosa, de que debemos de cortarte de sí, vez en cuando. Sí, hablo poco, por eso digo. No, pero eso es muy bueno. Pero ¿sabes qué? En este negocio, quien más habla es el que más gana. Si tú no ganas dinero, es porque estás hablando muy poco con la gente. Claro. Nos llevas toda la razón. Llevas toda la razón porque yo he tenido pico, te puedo decir, yo he tenido pico de mucho rendimiento y luego he tenido pico
de muy bajo rendimiento, y todo cuando uno lo estructura y ve por qué ha pasado, ¿no? Como comentaba antes, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy fallando yo para que no me funcione Atom? Y veías que era, pues bueno, el sistema de educación que tenía y todo esto. A todos los que estamos aquí, como es lógico, somos humanos, y es lógico y es normal que estamos en una base, y somos, como dice muchas veces Silvestre, ¿no? Estamos empezando, estamos creando ese gran árbol aquí en España, que seguramente pues va a ir, bueno, pues con muchísimos más árboles por todos sitios, y vamos a dar sombra a muchísimas personas. Principalmente yo te quería comentar, nosotros, estoy hablando en grupo, ¿vale? Nosotros siempre, bueno, nosotros tenemos la costumbre ya de vernos aquí todos los martes. Al final esto no deja de ser una gran familia, porque de eso se trata, y hay personas que a lo mejor no hablas durante toda la semana con ellos, pero los ves aquí martes, con un invitado, nos reímos, echamos un buen rato. Y yo te quería decir que una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto para este 2023 es que todos los que estamos aquí seamos Cellmaster. Principalmente porque es algo que creo que tiene que ir desde nuestra propia esencia. No solamente que veamos a Vicky, que veamos a Mónica, a José Ramón, a Elena, a Jaime, no, sino que como equipo nos demos cuenta de que apoyándonos de uno a otro podemos ser Cellmaster, porque así, tanto cariño y tanto que hablamos en los Zoom de Rini Silvestre, le haremos también ese regalo de que nos vean siendo Cellmaster, y a ellos los subamos, como es lógico, a Diamante, porque al fin y al cabo ellos son nuestros papás desde aquí. Entonces, ¿nos podrías dar, en este caso dentro de tu humildad, nos podrías dar algún consejo como equipo para que realmente podamos conseguir este propósito? Lo decía antes, dejar de pensar en yo y pensar en nosotros. Cuando hay un deporte que tú quieras, grupales, un partido de fútbol, no es Ronaldo quien gana el partido, no es Messi quien gana el partido, es el equipo. En esto es igual. Aprovechense de las capacidades de las personas. Quiero decir, a lo mejor Manuel es un experto en internet y en redes sociales, y se conocen los algoritmos y toda la cosa. Y yo no, yo soy nefasto para eso, a lo mejor, ¿no? Pues, ¿sabes qué, Manuel? Ese es tu fuerte. Yo me aprovecho de eso. Pero a lo mejor Manuel, su debilidad, pues que no se le da tan bien, pues es, no sé, el hacer seguimiento, ¿no? Que es súper importante. El seguimiento es la parte más importante del negocio. O sea, no sé si ustedes lo saben. Si tú das un mal plan, pero haces un seguimiento espectacular, tienes un líder. Si tú haces un plan espectacular, pero haces un seguimiento mediocre, pobre, o ni siquiera haces el seguimiento, olvídate, no tienes nada. Y a lo mejor, como digo, Manuel, su debilidad, su fallo está ahí, pero ese es el fuerte de Silvestre. Ok, pues adelante, Silvestre. Ese es tu fuerte. Eso es trabajo en equipo. No, la palabra aprovecharse, que suena feo, ¿no? Porque parece que te estás aprovechando de las personas. Pero sí utilizar las fuerzas de cada persona para el bien común de equipo. ¿Ok? Y las debilidades, porque cada quien se las tenga. Y sobre todo, no quieran cambiar a nadie. O sea, Silvestre es como es. Y punto. Y tienes dos opciones. O lo aceptas, o te aguantas. No hay más. Pero no le podemos decir a Silvestre, oye, no, Silvestre, ¿sabes qué? Es que, mira, viejo, o te pones peluquín o no, porque es que, ¿no? O es que, Silvestre, no, tú,
cada vez que salgas en el Zoom tienes que ponerte corbata, ¿no? Silvestre es como es. Cada quien es como es. Y no podemos cambiar la esencia de las personas. O lo aceptas, o te aguantas. No hay más. Espero. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias. Genial, Jesús. Muy bien, pues bueno, si alguien más quiere hacer algún aporte. Y bueno, la noticia que nos decía Jesús es que está mirando la posibilidad que en pocos meses venirse a vivir aquí a Asturias. Imaginaros cuando le podamos tener aquí tan cerca como parte del equipo, ¿no? Porque realmente, aunque no seamos de la misma línea como hablamos, que no tengamos, todos somos de Ángel Par, todos tenemos una visión y seguimos el lema de Atomy, ¿no? Entonces, realmente somos todo uno. Y será un placer poder trabajar juntos, aportar nuestro granito de arena y crecer juntos, hacer crecer juntos España. Así que muchísimas gracias, porque desde aquí también haremos crecer Perú, Ecuador y así toda Latinoamérica. Estamos emocionados de poder estar ayudando y nada, por último decirles a los que están como Perú, Ecuador, que Colombia ya ha abierto, pero lo que iba a decir Perú, Ecuador, que ahora mismo no tienen, como decía Jesús, ni producto ni forma de poder sacar el rendimiento a Atomy, pero sí tienen la oportunidad de sembrar. Nosotros cuando entramos en Atomy el 14 de enero de hace 2 años, tampoco teníamos producto ni sabíamos cuándo iba a venir la compañía. Pero sin embargo, sí empezamos a compartir esta idea maravillosa de algo que tenía la seguridad de que va a funcionar, porque empezó en el 2009, no empezó aquí a ver si funciona. Esto ya lleva funcionando desde el 2009 y llevando Atomy por todo el mundo. Terminamos, Ángel. Y la última, cerrará la sala mi querida esposa, la artífice de que todos estemos aquí, porque ella es la cabeza que siempre está mirando oportunidades, siempre está ahí, y yo soy más pausado y me cuesta más dar los pasos, pero ella es la emprendedora a la que siempre ha buscado y por eso estamos hoy aquí. Así que Ángel y pues Rina. Solo una pregunta muy rápida, Jesús. Tenemos gente allí en México, tenemos a Gabriela, tenemos a Beatriz, en Distrito Federal, que está muy lejos de Yucatán, porque creo que estáis a 5 o 6 horas de tiempo, o sea, que es difícil poneros en contacto. Mucho más todavía, más todavía. No me parecía, porque México es mucho México. Eso sí. No, y tenemos además a un querido amigo, a Miguel Ángel Peón, que está en Distrito Federal pasando unos días con su hija hasta febrero. ¿Podrías? ¿Cuál sería la fórmula para que esta gente de allí de México pudiera hacer el negocio? No que pudiera hacer el negocio, porque eso tú y yo lo sabemos, pero ¿qué le podrías decir a 2 mujeres que están en Distrito Federal y que dudan mucho a la hora de hablar con la gente? Pues yo le diría que... es un poco complicada la pregunta, pues porque obviamente no conoces a las personas, entonces no sabes ¿no? Pero si realmente están en Atomy es porque vieron algún tipo de oportunidad y porque Atomy les puede... ayudar a conseguir algo, ¿no? O a mejorar algún aspecto que quieren mejorar, ¿no? Entonces yo les diría que, mira, el miedo no te paga las facturas. Porque seguro que a todos nos pasó y creo que a todos les va a pasar en algún momento. Que incluso la propia familia, los amigos, ¿no? Con todo el amor del mundo, siempre digo que eso lo hacen con todo el amor del mundo por desconocimiento. Pero ¿dónde te estás metiendo?
deja no sé qué, posa los pies en la tierra, enfócate en tu trabajo, mira que tu familia, ¿no? Todas estas cosas. Yo te digo, porque todo el mundo te echa para atrás, pero nadie te da soluciones, ¿no? Yo digo, si a mí esta persona me va a pagar la luz, el agua, el gas, la colegiatura de los niños, la ropa, alimento, adelante. Pero si yo tengo que hacerlo, pues yo tendré que tomar mis decisiones. Y miedo, el miedo no me va a dar de comer. El miedo no le va a dar de comer a los hijos. Si tú tienes un hijo que estás viendo que está cruzando la carretera solo, y que viene un auto y que se lo va a llevar por delante, no hay miedo. Te lanzas, aunque el auto te atropelle a ti. Atomy no te pide que te va a atropellar. Con Atomy no tienes nada, absolutamente nada que perder. De todas maneras, te vas a duchar. De todas maneras, vas a tener que lavar la ropa. Entonces, ¿a qué vamos a tener miedo? El producto no te va a dejar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sé que Gabriela, Beatriz, Miguel y todos los que estamos en la sala hemos entendido perfectamente la respuesta, que es muy importante, ¿vale? Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Por nada. Antes de cerrar, déjenme decirles, es que he visto aquí una persona a la que yo amo con locura. Es una amiga que yo conocí pues cuando recién llegado en otro negocio que estábamos, y es una mujer a la que yo admiro muchísimo. No tiene puesta la cámara, pero es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Es una mujer ya que tiene sus años, y que yo, el día que llegue a sus años, si Dios me lo permite, me gustaría tener esa actitud, me gustaría tener esas fuerzas, esas ganas, esa ilusión, esos sueños y ese afán de lucha que nunca se rinde absolutamente por nada. Ella es de Cancún y ella está aquí, Elizabeth Zamora, a la que pues es una persona que mi esposa y yo amamos muchísimo, la queremos muchísimo. Y pues me gustaría que simplemente nos dijera hola si acaso, y que si puedes poner la cámara, Elizabeth, la verdad es que te agradezco, para que también te puedan conocer todos. Hola, perdón, no estoy nada presentable, pero te escucho con gran gusto y te veo que estás guapísimo, qué bueno, qué bueno. Estoy aquí realmente emocionada escuchando tus palabras y admirándote cada día más por tu humildad, por tu sinceridad, por ese gesto de ayuda. Eso es muy importante dentro del negocio, el apoyo. Y tú lo manifiestas muy bien en todo. Entonces, qué bueno. No he entendido muy bien, pero creo que estás con personas de España, ¿verdad? Correcto, así es. Qué fabuloso, de veras, que por este medio pueda yo conocer personas tan hermosas, Carmelo, Rina, Manuel. De veras, yo estoy en Cancún, soy una persona ya de cierta edad, pero estoy muy, muy, muy animada. Sé que este año voy a lograr lo que tanto he anhelado realmente para mi vida. Tengo 84 años y realmente estoy todavía con esa idea, esa intención de llegar a hacer algo y no pasar totalmente desapercibida en mi vida. Sé que voy a dejar un legado para mis hijos, para mis nietos. ¡Qué maravilloso es este negocio!
qué maravilloso realmente. No lo he aprovechado como tal, no he aprovechado a mi patrocinador, que es Jesús. No quiero decir que fui tonta, no es cierto. Pero desperdicié la oportunidad porque no lo vi como negocio. Ustedes realmente véanlo, porque yo lo vi nada más como consumidora, porque los productos son excelentes. Y era lo que a mí me gustaba, ese producto, y dejé pasar el tiempo hasta que Jesús me habló y me dijo, bueno, ¿qué pasa contigo, no? Porque él es muy respetuoso, él realmente, como dice, no impone, pero cuando se lo solicita, ahí está. Y de verdad que es un gran ejemplo a seguir, un hombre que he admirado muchísimo y que va a llegar muy lejos. Lo voy a ver como imperial. Gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo. Gracias. Los amo. Gracias. Los amo y este negocio es mi alimento para poder seguir adelante. Gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, mi amiga. Gracias. El día 4 voy a estar en Cancún, si Dios quiere. Te hablo mañana para concretar ahí algunas cositas. ¿Ok? Ok, perfecto. Venga. Excelente. Un beso grande. Gracias. Te amamos. Un beso. Guapetona. Excelente. Muchísimas gracias. Mucho. Elizabeth, eres un ejemplo para nosotros. La verdad que eres un ejemplo con 84 años ahí, sin dejar de lado tus sueños y aspirando. Pues, ¿qué más queremos nosotros, no? O sea, tenemos todo por hacer. Pues me ha emocionado tenerte en la sala y poder tener tu testimonio. Y nos veremos en Cancún. Gracias, aquí los espero, de verdad es un lugar paradisíaco y yo no lo he disfrutado mucho, pero sí lo conozco y de verdad que es un lugar maravilloso. Cuando gusten, esta es su casa y aquí estamos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, Elizabeth. Pues nada, agradecer a Jesús por ese maravilloso tiempo que ha dedicado a nosotros. Sabemos, si nosotros nos sentimos saturados de tiempo, imaginaros un diamante de camino a Sharon Rose. O sea que estará con el tiempo a tope, pero ha separado un tiempito para dedicarse a nosotros y poder compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, no me queda más que para ya cerrar la sala, comentaros. La importancia, como lo ha dicho Jesús, los eventos. El día 31 tenemos el evento en Madrid del One Day Seminar. Recordarlo, las entradas, tenemos una Imperial de invitado especial y una Crown Master, un Crown Master que vendrá. Así que vamos a aprovechar a coger las entradas, a invitar. Vamos a llevar a todas estas personas que no conocen Atom y que nunca han visto un evento y que puedan ver la magnitud de empresa y todo lo que se aprender de los grandes, ¿no? Aprovechemos esta gran oportunidad, no dejemos de invitar a todo el mundo y aprovechemos inscribir nueva gente para decir, venga, vamos a Madrid, vamos a ver esto, vamos a verlo a lo grande. Así que con esto quiero dejarles, agradecerles muchísimo por esta magnífica tiempo juntos de equipo. Hemos venido de sala en sala, llevamos toda la tarde, noche con el Zoom, pero la verdad es que ha sido todo un honor. Gracias, Jesús, por tenerte aquí con nosotros y gracias a todos por estar aquí presentes. Se les quiere, como siempre, con muchísimo cariño y todos saben cómo estamos trabajando para poder echar una mano a todos y poder ayudar. Así que ánimo y no duden en preguntar y cualquier duda, encantada para ayudarles en lo que sea, en lo que necesiten, contar con nosotros. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir, el tiempo pasa. Y nada, Jesús, estaremos en contacto contigo, mirando las cosas y realmente agradecer a todos los que habéis estado en la sala y habéis aportado. Gracias por estar aquí. Gracias, Elizabeth, ese ejemplo. Y nada, pues tenemos la costumbre que es muy difícil despedirse, entonces lo que hacemos es contamos hasta 5 y cerramos la sala para todos. Así que bueno, muy buenas noches
Vamos a la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cinco. Buenas noches, buenas tardes, América. Gracias, Jesús, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches. Saludos, gracias. Adiós. Buenas noches. Recording stopped.